Hoy vamos a hablar de cuchillo. Como ya quizás todos no saben, pero tenemos que diferir siempre los cuchillos entre un acero blando y un acero duro. En general, todo que es acero alemán es un acero blando. ¿Qué significa? Que nuestro acero siempre tiene como pelitos. Y ese pelito, cuando tu cuchillo tiene filo, siempre se ponen como en punta. Luego, cuando uno trabaja o hace cosas y tu cuchillo pierde el filo, lo que sucede es que tu cuchillo se pone así, los filos. Entonces, lo que tenemos que lograr siempre alinear los hilitos, digamos, según el cuchillo que usamos. Tenemos dos tipos hoy para afilar bien nuestros cuchillos. El más conocido y el más fácil de usar va a ser nuestro chaira, o tiene varios nombres, ¿no? Astil, etc. ¿Qué es importante aquí? Siempre dar la inclinación. En general, cuando uno trabaja bastante, sale en general en la esquina de 45. Para la gente que no sea tan fácil, pueden poner así. Luego sabemos que es 45, la mitad de 45, y podemos hacer siempre en dos tiras. Siempre es importante hacer el filo de tu cuchillo completo. Aunque mucha gente corta solo aquí, lo importante es que tu cuchillo tiene el filo desde la punta hasta el golpe, digamos. Al comprar cuchillo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es importante que sea de una sola pieza, tu hoja. En general, tu punto de equilibrio siempre va a estar en tu pieza donde comienza tu mango. Hoy hay muchos mangos, diferentes materiales, tanto de bambú, plástico, madera. Obviamente que madera tiene una complejidad más grande en tema de lavado, la madera chupa, entonces puede ser que hay que tener un cuidado más sincero en limpiar y secar y dejar que tu mango seca. Hay mitos sobre el agua caliente también, que el agua caliente saca el filo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que lo más importante es que tus cuchillos no golpean. Por ejemplo, lo voy a hacer al revés. Si tus cuchillos hacen eso en tu cajón, siempre tenemos pérdida de filo. Entonces, por eso es, todos los cuchillos en general vienen con funda. Hoy hay muchos accesorios, igual como imán, etc. Importante aquí también que tu cuchillo no golpea el filo contra el acero del siguiente cuchillo. Esos son como unos tips. Yo prefiero guardar cada uno en su estuche, que sea más fácil de usar. Aquí tenemos dos ejemplos distintos. Este es un acero alemán, este es un acero de Damasco. Es un acero duro, igual que el japonés, ese es blando. En blando siempre voy a usar mi astil. Existen unos astiles adiamantados, que sirven tanto para acero duro como acero blando. Si no tenemos el astil adiamantado, que tiene un costo bastante superior, tenemos las piedras. Aquí la piedra es el mismo principio. Tenemos que siempre poner en 30 grados. Uno puede jugar con los dedos, pero a veces es más fácil tener una guía que se pone sobre el cuchillo y luego va sacando. Aquí es importante, que mucha gente se olvida, dejar mínimo 15 minutos de mojar en agua. Luego mojas tu cuchillo y va a hacer el ejercicio de tirar. Y siempre a ambos lados. Entonces, cuando uno saca el filo, va a notar un lado filo y luego el otro lado. Pero como digo, siempre es importante tener en cuenta que tu filo comienza aquí y termina acá. Entonces, hay gente que le gusta como mover, que a mí no me gusta, y que prefiere que mis pelos van todos en una sola dirección y luego la mantención siempre es el mismo dirección. Bueno, aparte del acero, tenemos varios diferentes tipos de cuchillos. El más conocido creo que es el Santoku, que la gente lo usa mucho para el corte de vegetales, etc. Por esa ondulación hacen que se pega menos, entonces uno puede cortar más rápido. Con ese cuchillo, importante que uno corta hacia abajo. Por ejemplo, con el medio golpe, es importante que tú uses tu cuchillo. En general, uno va o tira o empuja, pero siempre usa tu cuchillo completo. Como tips, la gente tiende a ponerse siempre de frente y es mejor ponerse un poco en diagonal y luego tu brazo tiene más movimiento. Entonces, uno puede cortar más. Aquí es importante siempre entender que el cuchillo, el filo, funciona cuando hay fricción. Si yo empujo de esta forma, nunca me voy a cortar. Sin embargo, si yo hago eso, me voy a cortar. Entonces, con tus alimentos pasa lo mismo. Cuando yo corto, tengo que o empujar o tirar. Yo soy educado en Bélgica, entonces nosotros tenemos mal sentido de cortar de esa forma. Hay otros países donde cortan más y hay otros países que empujan más. Ese empujar es más ese cuchillo que tu medio golpe. Y sobre todo en medio golpe, entender eso, ¿no? Que entre más uso mi brazo, más filo tengo y más voy a poder cortar. Por ejemplo, cuando corten, se ha visto mucho cuando uno corta hierbas, etcétera, que tu tabla queda muy verde con mucho líquido. Ese líquido hay que tratar que no suceda. Entonces, cuando uno corte de esa forma, va a notar que puede cortar muy fino, muy suelto, sin que el jugo se va a botar y se va a mantener mucho más verde tus hierbas.
Importante tener siempre en cuenta que tu cuchillo, cada cosa que tú cortes, que tengas un paño y que vayas constantemente limpiando tus cuchillos, al igual que tu mango. Visto mucho que abran latas y cosas así. Hay abre latas que son súper baratas, que valen 2.000 pesos, y un cuchillo en general tiene un costo bastante más alto. Acero con acero siempre saca el filo. Y luego cuando va como manipular la punta, siempre se te va a quebrar. Entonces igual cuando hay cortes que son más complejos, hay cuchillos que son más chicos, que tienen más solidez, porque tu grosor es distinto. Si tú fijas los dos puntas, ese punta es mucho más delgado. Entonces cuando quieres hacer trabajo de punto, voy a usar una puntilla o un cuchillo de oficio que se llama, que son súper cómodos siempre por cortes más versátiles. Yo siempre tengo dos o tres cuchillos, que es un buen puntillo, un medio golpe, y me gusta la hacha. Igual la hacha, cuando tenemos cortes que son más complejos con hueso, es fácil de golpear. También aquí con tu fuerza, siempre ten en cuenta que tu fuerza aquí, en tu eje, cuando uno golpea, va a ser más fuerte acá. Entonces cuando tratas, mucha gente tiene la duda, ¿no? Ah, no, o sea que como sabes, de uno, entre más lejos que lo pongo, más difícil va a ser. Entre más cerca tengo mi hueso, puede manipular. Es igual cuando uno quiere partir leña, es un poco ejercicio, pero hay siempre tener en cuenta de sacar el dedo al momento de golpear o poner un guante de acero. Tips también que son importantes, va a ser un poco espacio. Cuando cortamos, los dedos siempre van hacia adentro. Vamos a usar nuestro dedo, no sé cómo se llama este dedo de que usamos para el oyuyo. Poner nuestro cuchillo contra eso. Entonces aquí tenemos como un apoyo. Ese apoyo va a ser que yo nunca puedo cortar. Ahí es importante que tu pulgar va hacia atrás. El pulgar, por ejemplo, si queremos cortar un poco cuero. Es súper importante. Cuando vas a cortar, que tu dedo pulgar es la guía de tu cuchillo. Entonces aquí guío y aquí empujo. Entonces lo que logro hacer, voy a girarme un poco de este lado, voy cortando de esta forma. Entonces puede ser cortes delgados, puede ser cortes más grandes, pero siempre es el mismo movimiento y mi dedo pulgar nunca queda atrás. Entonces siempre voy como moviendo. Entonces aquí tú uno ve la diferencia en los cortes. Aquí es importante siempre eso, mi cuchillo tiene que usar completo, sea tirar, empujar, pero que sea la longitud de mi cuchillo. Lo que le comentaba de las hierbas. Cuando queremos cortar hierbas, hacemos un tipo como un rulito, como un cigarro, lo que sea. Y no voy a hacer eso, aquí es importante, voy cortando de esa forma. Cuando corto así, van a notar que tengo 0,0,0 pérdida de líquido y mi, en este caso mi perejil queda súper fresco. Entonces puedes seguir cortando de tan chico, tan grande que lo quieres tener. ¿Y qué logro con eso? Si ve aquí no hay cero líquido. ¿Qué logro con eso? Que mi perejil, cilantro, cualquier cosa verde que estamos cortando se mantiene fresco. Entonces aquí tengo un corte que te puede durar un servicio, una comida completo, y no se pone como negro, él es lo que en general pone amargo, y eso es lo que a lo largo hace que tus comidas sean mejor o peores. Aquí es súper importante siempre eso, ¿no? Mantener tu cuchillo siempre limpio. Cuando queremos limpiar, pasamos por agua y siempre tenemos un trapito al lado de nosotros. Entonces, entre mejor que tú cuides tu cuchillo, mejor que va a durar tu filo. Y entre más dura tu filo, mejor rendimiento tenemos nuestros cuchillos. Como le dije antes, ¿no? Yo a cuchillos en lavavajilla o no en lavavajilla va a depender de tu mango, va a depender de la lavavajilla que tienes. Hay cortes, hay lavavajillas que calientan o que lavan de una forma distinta, con agua más caliente, menos caliente. Hay muchos mitos. Yo tengo entendido que el calor, el hierro no afecta, entonces prefiero siempre lavar con temperatura porque la grasa se disuelve sobre 75 grados y en general el agua de tu lavamanos no supera los 58, entonces es importante que podamos sacar la grasa. Lo que sí es importante cuando hacemos cosas con ácido, limón, etcétera, al momento que toca, hay que limpiar constantemente. Cuando va a ser limón, etc., van a formar gotitas. Y esas gotitas hay que evitarlo, porque ese gotita de ácido luego va a hacer que tu cuchillo se pone a oxidar. Y cuando se oxida, en general, el cuchillo es difícil de recuperar. Eso es un poco
lo que podemos decir de los cuchillos, cada gusto, hay un cuchillo por cada corte, por cada persona. Hay cuchillos muy baratos, muy caros. Va a depender un poco de las ganas que tú quieres poner. Nosotros siempre prefiero que tengas dos buenos cuchillos que tengas 10 cuchillos malos. Un cuchillo bueno evita que tú te cortes. En general uno tiende a cortarse cuando el cuchillo no tiene filo. ¿Por qué pasa eso? Porque como que estamos empujando y cuando uno empuja en general es donde se va a refalar y donde se hacen los cortes más profundos. Entonces, entre más filo tiene tu cuchillo, menos riesgo que tenemos cortarnos. Y también como consejo, tenga cada uno un cuchillo, que cada uno maneje su propio cuchillo, igual en el mango, etcétera, el peso de donde yo lo tomo, visto que mucha gente corta de esa forma. Entonces toma tus mangos muy hacia arriba y va cortando así. Son como mañas de cocineros. Yo prefiero tener aquí. El peso o el contrapeso siempre va a generarse acá, como es una sola pieza. Entonces aquí donde tienes tu punto de equilibrio y es mucho más fácil de manejar. Así se te va cansar menos tus manos, pero los cortes son menos precisos. Va a notar que mucha gente está de esa forma. A mí personal no me gusta, pero si les cuesta por el peso, en general es una buena opción también. Importantísimo cuando uno cocina, poner siempre un trapo húmedo bajo tu tabla. Gran diferencia, no se mueve. Sin trapo o paño, se mueve mucho. Cuando se mueve, uno siempre tiende a cortarse. Por ende, toalla húmedo, lo que quieres, que sea un poco húmedo, y ajustar, clave. Cortes, vamos a hacer cortes de brunoise y de juliana. Cortamos con cebolla. Siempre cortamos la cebolla en dos, sacamos la piel. ¿Cómo podemos cortar fácil? Cebolla tiene dos puntos, ¿no? Donde crece y donde sube fuera de la tierra. Se va a notar siempre que hace un punto. Al punto aquí vamos a hacer cortes. Entonces más delgado nuestros cortes y ese sin llegar al final. Ese es súper importante. Entonces ahora lo voy a hacer bien delgadito. Sigo el cuchillo, sigue mi uña. Entonces no tengo riesgo de cortarme. Si se lo cortara de esta forma ahora, tenemos cubos más grandes. Ponemos nuestro cuchillo en paralelo con la mesa y vamos a hacer varios cortes. Uno, dos, tres, cuatro. Luego lo ponemos en diagonal y hacemos los cortes. Entre más delgado, se nota que hay un brunoise pequeño. Sin que tengo que hacer muchos cortes. Ese es corte 1. Corte 2. Pluma. Vamos a hacer en diagonal. Aquí es importante que vamos con la forma de la cebolla. Ve que yo fui cruzado y cuando llego aquí voy a enderezar. Si no hago eso, si lo corto recto, la gran diferencia, aquí tengo gajos muy grandes versus gajos muy chicos. Por eso es importante cortar en la forma de la cebolla. Esos son tips para cortar la cebolla. Vamos a hacer corte ahora para un crudo, un tártaro, etc. Importantísimo, tu carne ojalá menos de 5 grados. Tu refrigerador en general está entre 4 a 6 grados. Entonces, el ideal es que tu carne la tenga bien frío y que tu cuchillo también la tiene bien frío, que no le dejas al sol. Porque con la fricción igual vamos a cocer la carne. Entonces aquí los cortes son bien simples. Hacemos lonjas contra la fibra. Ve que aquí mi fibra va de esta forma, entonces corté así. Luego vamos a hacer los cortes nuevamente en contra. Cuando uno corte, como nosotros enseñamos, van a notar que no genera jugos. Cuando no genera jugos significa que estamos cortando bien. Ve que yo en ningún momento empujo, yo siempre tengo movimiento. Luego ponemos todos diagonal y hacemos los cubitos. Entre más chico,
mejor la presentación. Aquí vamos a lograr hacer un crudo bien, bien, bien bonito de textura. Si la hacemos más grande, tenemos texturas distintas. Aquí vamos a tener más fibra. Y cuando hacemos trozos bien grandes, así que aquí tenemos los tres cortes distintos, grande, mediana, pequeño. Mi personal me gusta el pequeño, porque es un corte donde podemos masticar súper fácil. Aquí tenemos más textura y aquí vamos a tener como un efecto de chicle. Esa es la misma carne, pero simplemente uno va cortando contra la fibra. Siempre cortar contra la fibra en carne cruda. Pues hay productos que no tienen un base bien cómodo, entonces siempre aquí el riesgo cuando algo corre, que nos vamos a cortar. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Hacemos un pequeño corte y luego tú puedes hacer todos los cortes que tú quieres. Vamos a cortar acá. Vamos a hacer de muy delgado, puede ser más grueso, o podemos hacer varios cortes siempre delgados, dependiendo de qué es lo que quieres. Pero es importante mi cuchillo, yo siempre uso mi cuchillo, ¿no? En ningún momento yo empujo hacia abajo. Lo que hago es siempre hago que mi filo hace el corte. Entonces, sobre todo en cuando los cortes son más delgados, es más fácil. Entonces, acuérdense, siempre vamos a hacer ese tipo. A mí me gusta de hacer así. Hay otra gente que le gusta empujar. Eso depende de cada uno. Pero la idea es siempre que yo uso mi hoja, no solamente el parte de abajo. Un zanahoria sin pelar, pero lavado. Vamos a hacer dos cortes, brunoise y juliana. Esos dos puntos siempre los usamos por un caldo. Lo mismo, dejamos base y vamos cortando, siempre por igual. Todo tu corte, entre más parejo tu corte, más pareja la cocción. Cuando se complica y tienen miedo, eso va a tu caldo. Ahora, hacemos toritos, o torres, o lo como quieran llamarla. Siempre lo ponemos en la misma forma. Siempre vamos a partir colocando de esa forma. Entonces aquí yo pienso cortar de este y voy corriendo hacia mi izquierda. Si lo hago al revés, se me va a ensuciar la tabla y va a ser complicado de cortar. Entonces siempre de la derecha hacia la izquierda. Vamos a hacer bastones, o más conocido como juliana. Luego hacemos así, igual que hicimos con el tártaro, y uno puede hacer cubitos. Ese cubito se llama brunoise. Si quiere hacer un juliana más delgadito o más grueso, como usted prefiere. Entonces, la diferencia entre juliana, bastones, brunoise, es simplemente girar y seguir cortando. Entre más parejo siempre, más parejo tu cocción. Limones. Pisco sour, lo vamos a cortar de esa forma y lo vamos a extrujir y hacemos jugo. Cuando queremos hacer ceviche, hagamos lo siguiente. Cortamos cabeza y poto. Y vamos a hacer tres cortes. Uno, dos, y tres, y el corazón, donde está toda tu amargura, lo botamos. Paso importante, limones ácidos, nuestro cuchillo tenemos que secar inmediatamente. Si no seco el cuchillo con el limón, va a empezar a trabajar el ácido sobre tu forjado y eso hace que se oxide. Ahora, para el limón, cuando cortamos así, complejo, duro, y cuando más empujo, más amargo sale. Sin embargo, cuando lo hago de esta forma, sale mucho más jugo y no tengo que exprimir tan fuerte y es mucho más fácil y cae directo a donde tú quieres. Entonces, ceviche, ese me enseñó Alexander Diosos, pisco sour. Famoso ajo. Si vamos a asar el ajo, lo cortamos simplemente en dos, no lo voy a hacer ahora, pero dos, al usa foil, en torno. Ahora vamos a hacer pelar ajo. Puede ser también un pequeño golpe, suelta, y aquí va a abrir un hoyito. Con hoyito uno puede ingresar, saca los dientes que quiere,
ponemos con los dientes hacia abajo y pongamos un golpe fuerte. Va a notar que mi ajo sale por sí solo. Ahora, tema importante en el ajo. La gente que repite en el ajo, sacamos el nervio. Este es un diente muy grande igual. Entonces, en general, tu nervio no va a ser tan grande como este. ¿Sí ve? ¿Sí, Mario? Ese es lo que repite, lo que da tu sabor a mucho ajo. Después de pelar, vamos a cortar. Lo mismo, cortamos chico. No hago esto. Corto. Igual yo recomiendo cuando hacen ajo, compran bastante ajo y eso lo puede guardar, lo que estamos haciendo ahora, en aceite. Lo puede ser tan grande como tan chiquito como quieres. Y va a notar que no bote el líquido o el aceite. Entonces, si queremos sacar el aceite, lo que hay que empezar a hacer es y sigamos. Es un ajo machacado. Si quiere el ajo más chico, sigamos picando y luego hacemos el mismo proceso. Este ajo para mí me gusta para dejar con aceite. Luego puedes seguir picando. Un dato no importante, ustedes ven que nosotros siempre cortamos sobre madera, no sobre plástico. El plástico igual siempre suelta. Entonces estamos comiendo plástico, no queremos comer plástico. Vamos a seguir ahora. Entre más grande, más pequeño, depende de cada gusto. Pero aquí lo que hacemos es extraemos el aceite y hace que tú quede con puro sabor a ajo sin que se repita. Y se guarda. Bueno, ese fue un poco lo que queríamos contar de los cuchillos. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.